Correa encontraron del cabrón que les tiró.
de las cosas que han pasado. En el pueblo de Copala murió Guillermo Lozano, Gaspar Castro lo mató en un duelo mano a mano. Por la muerte de su padre, que aquí lo vieron en nada. Por un pedazo de tierra entraron a la de mala. Por un pedazo de tierra Guillermo lo amenazaba. Ese negro con Guillermo estaban equivocados. Que si mataban a Gil, que nadie lo reclamaba. Dentro de poquitos días su muerte estaba vengada. Ese negro el cuchiteco agarró por mal camino. Lo engañaron los centavos y Guillermo su sobrino, pero no corrió muy lejos y tuvo el mismo destino. En la plaza de Copala, como a las 3 de la tarde, casa Gila Ramírez, Guillermo estaba tomando con sus amigos de honor, ahí se estaba deleitando. En esos mismos instantes, Gaspar le llegó diciendo: Guillermo te ando buscando, pero a lo que vengo, vengo, matarme quiero contigo. De rabia me ando muriendo. Echa mano a tu pistola porque te voy a matar. Si eres hombre de valor, hoy lo vas a demostrar. Que la muerte de mi padre hoy te la vengo a cobrar. Ese Guillermo Lozano seguro que se espantó. Cargaba buena pistola, pero nunca la sacó. El jovencito Gaspar el cargador le vació.